¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos. El saludo especial para cada uno que están detrás de la pantalla. Aquí estamos. Ciclismo total a través de Canal 35.1, Grupo El Sonda, para vivir esta la fiesta. Hoy, como ustedes verán, solamente estaremos acompañándolos hasta la hora 23, pero por supuesto, con todos nuestros compañeros en la selección técnica, Javier, y también, por supuesto, como siempre, nuestro gran camarógrafo Jesús Seguín, y llevando toda la dirección a cargo de esta jornada. Día lunes, no hubo actividad del ciclismo, nos vendrá este próximo fin de semana, ni lo que pasó el fin de semana pasado. Pero quedó pendiente, les dijimos que les íbamos a estar mostrando todo lo que ocurrió con la fiesta número 15, la edición Niña Bonita de la Vuelta a la Provincia de San Juan en categoría Máster y en categoría Promocionales, Elite 2, como se denomina actualmente, a través de la FASPIR, porque deben retomar con licencia este 2019. Y así es la nueva modalidad de su nombre, Elite 2, pero Promocionales y Máster. Los invitamos a que se queden allí porque va a ser larga y extensa, pero sobre todo es importante cada una de las etapas, con casi 500 participantes que estuvieron en las distintas categorías, Máster C, Máster D, Máster B y categoría Promocionales, que a la vez también estuvo la participación de los jóvenes, la categoría Junior, que no tuvo su carrera aparte, pero se le dio esta oportunidad de que pueda ser de la partida en categoría Promocionales. No hubo actividad de ciclismo Elite este fin de semana, ya lo decíamos, porque y dio inicio a la Vuelta a la Provincia de Mendoza, donde arrancó el día sábado con un prólogo, domingo ayer por la tarde el Manzano Histórico, hoy la segunda etapa en San Rafael. Todo este resumen también de lo ocurrido en instantes, vamos a tener el contacto con Fabián Ernesto Seguín desde la provincia de Mendoza para que nos cuente cómo está la Vuelta a la Provincia de Mendoza con la participación de los nuestros, los sanjuaninos, los equipos continentales y distintos equipos que también han sido de la partida en esta Vuelta a la Provincia de Mendoza. Que hoy aparecieron unas perlitas en la Vuelta a Mendoza, pero bueno, son a veces gajes del oficio que hay que ir recuperando y hay que ir mejorando paso a paso. No hubo actividad de ciclismo este fin de semana, pero sí nosotros estamos listos y predispuestos. A partir que ya nuestro director dispone que comenzamos a vivir las imágenes de lo que iniciaba esta vuelta a la provincia de Mendoza con un tren controlado, tren de excursión, podríamos llamarlo así, para lo que iba a recorrer la primera etapa. Arrancaba por la mañana porque tuvo la determinación la gente, la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre. A propósito, mil felicitaciones por este gran desarrollo y esta gran actividad, y sobre todo darle la continuidad a esta fiesta del ciclismo. Las categorías Máster C y Máster D, ahí como ustedes observan, los que ya pintan canas, los que ya despuntan este vicio, que les encanta seguir pedaleando arriba de la bici, tren de excursión por pleno Rawson, allí en Boulevard Sarmiento, para luego hacer un recorrido en plena Villa Krause y retornar para la zona de calle 5, acá el puente, donde las dos categorías conjuntamente se desplazaban en esta zona, también la categoría Máster B, todas para vivir la primera etapa que iba a viajar al departamento 25 de mayo, todas las categorías, pero seleccionaron el horario matutino. Me pareció muy bien para trabajar más cómodos, más tranquilos y sin tiempos que aprieten en cuanto a los horarios por la tarde-noche que pueda llegar a perjudicar. Y esa es la buena determinación, que las categorías fueron para la mañana algunas y la restante, en este caso, la promocional quedaba para la tarde, al menos en la primera etapa. Tren de excursión, como ya lo marcábamos, por calle 5 hasta superar calle General Hacha, allí dividir
cada una de las etapas, lo previo a calle Alfonso XIII o calle Abraham Tapia, y se ponía en marcha. Comenzaban a rodar las distintas categorías y, por supuesto, el gran movimiento de lo que iba a enviar hacia el departamento 9 de julio, porque se dejaba atrás el departamento de Rawson, luego pasar por 9 de julio, estamos hablando de ruta 155, viajar hasta el departamento 25 de mayo, allí en Casuarinas, donde en este lindo lugar se iba a primero buscar la primera emoción de la mañana para las tres categorías, porque se iba a definir la meta sprinter, donde sumaba unos puntitos, y por supuesto también la bonificación, sobre todo lo fundamental para la clasificación general de lo que venía el gran desarrollo de esta, la primera etapa en las distintas categorías. Pero bueno, aquí mostrando cada uno de los lotes de las distintas categorías, como ya le dijimos, la categoría B, C y D, que eran las que rodaban en primera parte, en el arranque de esta vuelta, un jueves por la mañana, que todo con una temperatura bastante alta, pero lo cierto es que así estaba predispuesto para vivir esta, la primera jornada, cuando nuestro camarógrafo, eligiendo allí la mejor ubicación para mostrarles categoría Master B, en este caso era la que se estaba desarrollando y es la que, por supuesto, rodaba un poco más rápido, porque, bueno, es la que siempre más controlada, que todavía los muchachos están arriba de los 40 y bueno, tienen muchas ganas de apretar el pedal para buscar diferencias, estar al tanto de lo que iba sucediendo con cada una de estas, las categorías que, por supuesto, pasaban los kilómetros, y la bienvenida y el agradecimiento a toda la gente de distintos lugares del país que han llegado a ser parte de esta competencia. Estamos hablando de gente de Buenos Aires que permanentemente son y están predispuestos a venir a correr esta vuelta, como así también de Catamarca, la gente de La Rioja, de Mendoza, de Jujuy, de Tucumán. Saludo especial para toda la gente de Tucumán que llegó a esta vuelta, ya sea a acompañar, como así también a ser partícipe en cada una de las categorías. Nuevamente mostrando categoría Master B con los protagonistas y tratando de recorrer los kilómetros predispuestos entre 70 y 80 kilómetros más o menos para esta, la primera etapa, con un recorrido bastante atractivo, con todo lo que al respecto a una organización, y hay que tenerlo muy en cuenta porque ya lo decíamos cuando arrancaba esta vuelta, que ha crecido debido a eso, a toda la importancia que se le ha ido realizando año tras año, y por eso mismo suena la edición número 15, y aquí se venía la primer definición de una de las categorías, cerrando mi jueves por la mañana, al mediodía, y superando, por supuesto, el trazado de la línea. Cuando Ricardo Buteler, el segundo lugar, pero el pelado de 9 de julio se quedaba con la definición en las categorías, sumando más también esfuerzos y cerrando esta, la categoría Master D. Esto es lo que había dejado domingo por la mañana, perdón, jueves por la mañana, que ya le vamos a estar viendo las clasificaciones, y yo luego se buscaba la tarde la etapa de la categoría promocionales. El mismo recorrido, era trazar Rawson 9 de julio, 25 de mayo, y por supuesto ya luego retornar al mismo departamento de Rawson, donde había finalizado anteriormente las demás categorías en la mañana. También estaba la definición para esta, la categoría promocionales, con una cantidad importante de pedaleros, como ya lo habíamos marcado, que se han dado cita y que fueron del vía libre en esta gran fiesta, la número 15 de la categoría promocionales. Un buen nivel, sobre todo hay que destacar que, como ya lo habíamos marcado, ¿no?, ciclistas que llevaron de distintos lugares, y sobre todo que se sumaron la categoría juveniles y la categoría junior, que podían ser de la partida, más allá que no había una clasificación separada, pero sí que podían participar. Así es que esto es lo que había que destacar también de la organización para la categoría libres o promocionales, la que podemos observar en estos momentos, que se corría jueves por la tarde, luego
de vivir una linda jornada, una linda etapa con cada uno de ellos que eran protagonistas permanentemente, donde se buscaban las primeras definiciones, los primeros cortes y, por supuesto, se viajaba rápido, donde también había sido protagonista de una caída importante, pero que luego el pasar de los kilómetros los volvía a hacer acomodar a los muchachos y que la temperatura, más allá que estaba el cielo gris, algo en algunos sectores, pero una temperatura alta para vivir con la categoría promocionales en los distintos que eran pasos. Por ejemplo, ahí observar la gente de Hachal, que había venido para estar presente también en esta vuelta, como también estuvieron él ahí para tener en cuenta esa figura. Alejandro Cabral lo observamos en categoría promocionales, una de las fugas que comenzaba a conformarse desde lo que era el retorno del departamento 25 de mayo, ya 9 de julio, donde allí 7 ciclistas eran parte de esta fuga. Y bueno, a ver, a buscar la definición, porque el grupo, el pelotón, es el que todavía Víctor Navarro, es el que va un poquito más arriba, lo pueden observar, también siendo parte Machuca en esta fuga, los que observamos allí, los que aparecen para buscar la última parte, porque ya viajaban por calle 5, ruta 155, iba a finalizar muy cerquita de calle General Hacha. También David Guerrero, en imágenes, los hombres que eran parte de esta fuga y que buscaban la definición de la primera etapa. Maximiliano Olmedo, David Guerrero, Alberto Machuca, como ya las marcaba, Sergio Oviedo, Alejandro Agüero, los 7 hombres que venían para esta definición. Y comenzaba a levantarse el sprint y, por supuesto, atacando Víctor Navarro, Olmedo, pero Alejandro Cabral es el que ponía el primer banderazo cuadro para la categoría promocionales y así cerraba la primera etapa para esta promocionales. Alejandro Cabral, el primer lugar. Segundo lugar para Maximiliano Olmedo, tercera posición Víctor Navarro, ahí lo vemos al podio, y por supuesto cuarto David Guerrero, y el quinto lugar para Alberto Machuca. Los 5 mejores en categoría promocionales, y por supuesto es momento de buscar pausa porque ya les llevamos a todos ustedes lo que fue la primera etapa en las 4 categorías que se vivió la edición número 15 de la Vuelta a la Provincia de San Juan en categoría promocionales y máster. Es momento de buscar una breve pausa porque también le agradecemos a Basic, como siempre, para lucir bien elegante en esta noche de los 15 años de la Vuelta de la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre, edición número 15. Basic está ubicado en calle Rivadavia, allí en Paseo del Sol, local 8, para que las chicas puedan acercarse y visitar y vestirse muy bien, ya sea formal, informal, ropa deportiva, con las chicas de Basic. Un beso grande para Sonia y para Ceci, quien tiene la amabilidad de poderlas dejar elegante a todas ustedes, así que pueden visitarlo. Breve pausa, señor director, ya regresamos, segundo bloque para la continuidad de la segunda etapa de esta Vuelta a la Provincia de San Juan en categoría promocionales y máster. Escuchar al vecino es fundamental para saber qué piensa y qué necesita. Soy Rubén García. Trabajo junto a vos todos los días en obras que son parte de nuestra identidad, con nuevos proyectos para cada zona de Rawson, para que cada vecino tenga más y mejores oportunidades. Porque juntos, unidos, llegamos más lejos. En 2019, Rubén García, Juan Carlos Gioja. Por todos, por Rawson. ¿Dado cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar.
Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Bendecida por el sol, que vuelve a crecer, que vuelve a crecer, que vuelve a brillar, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos a soñar. Juntos, San Martín, volvemos a crecer. Se vienen las fiestas en India y Tian Center. Hay una bici para cada uno, calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2,579 pesos. Amador garantiza. Elegí bicicletas India en Mitre y Rioja o en Tian Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. Acá, el 9 de julio, el progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos. Ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de Julio. Doctor Gustavo Núñez, Intendente. Segundo bloque, ciclismo total a través de Canal 35 Grupo El Sonda y por supuesto a través de todas las plataformas en Facebook nos pueden encontrar y en la 93.13 también pueden estar escuchando la radio y sobre todo teniendo atentos a lo que ocurrió con esta la vuelta a la provincia de San Juan, categoría promocionales y máster, pero los invitamos a que permanezcan allí detrás de la pantalla porque se viene etapa número 2, etapa contrarreloj día viernes, era la invitación para viernes por la mañana. Cielo gris, pero que todo arrancaba. Vamos a ir dándoles a conocer las distintas categorías, cómo habían quedado hasta allí, luego de finalizada la primera etapa, y por supuesto, cómo estaba la clasificación cuando vemos que se pone en marcha. La primera categoría D es la que arrancaba, es la que daba el inicio de abrir la prueba fuego contra reloj en la jornada del día viernes, la segunda etapa. Quien comandaba las acciones era el pelado Alfredo Rivero, como ya lo decíamos, el hombre de 9 de julio que se había quedado con la primera etapa. Luego el segundo lugar para Ricardo Buteler,
La tercera posición para Luis Mejía. El podio ocupado por los tres sanjuaninos, al menos la primera etapa. Eso ofrecía que la segunda etapa, el día viernes por la mañana, aquí Walter Gil es el que se pone en marcha, representando, por supuesto, a su gremio de la Municipalidad de Pocito. Decía que iba a tener la suerte de esta gente que había clasificado, que se había llevado a la primera etapa, de estar largando en los últimos lugares. Alfredo Rivero, Ricardo Buteler, Luis Mallea, Francisco Pose, y quinta posición para Pedro Ledesma, el sexto lugar para Alberto Arguello, séptimo Antonio Nesni, octavo Vicente Soric, noveno Oscar Perglolisi y el décimo lugar para Isidoro Gutiérrez. Los 10 mejores de esta categoría Master D que ya estaban rodando y, por supuesto, buscando hacer un buen performance para, bueno, que, tratar de que comience a acomodarse la clasificación general de esta, la vuelta a la provincia de San Juan en categoría Master D. En Master C, que luego de cerrar esta categoría, la Master D, se iba a venir la Master C, que quien lideraba hasta ese momento de ponerse en marcha la prueba contrarreloj era Leonardo Carocio de Buenos Aires, seguido por Fernando Marilla, y el tercer lugar fue para Carlos Piazza, todos de Buenos Aires. El cuarto lugar para Marcelo Concebat, también de Buenos Aires. Quinto, Carlos Martín, de la provincia de San Juan, Carlitos Martín. Y el sexto lugar para Juan Domingo Paladini, de la provincia de San Juan. Séptimo, Adrián Pozzoli. Octavo, Raúl Castro. Noveno, para Hugo de Borasek. Y el décimo lugar para Freddy Lemos, de Uruguay, que le hacía carácter internacional a la vuelta a la provincia de San Juan para la categoría Master C, hasta allí, antes de ponerse en marcha esta prueba, que es, por supuesto, la prueba contrarreloj. En categoría Master B, también luego de finalizada estas dos categorías, se iba puesta en marcha y que había quedado ganador. En la primera etapa era para Eduardo Leguizamón, segundo Mauricio Gaillés, tercero era Darío Pagliarisi, cuarto Miguel Lera, quinto José Luis Mainis, así el apellido, Malnis, y el sexto lugar para Alejandro Ertón. Séptimo, Patricio Sesnich, a tenerlo muy en cuenta, Patricio Sesnich. Octavo, Martín Armategui. Y noveno, Gustavo Toledo. Décimo lugar para Marcelo Galdame. Los 10 mejores en la categoría Master B. Pero mientras, seguimos observando imágenes. Ahí Sergio Cuca Di Bella en la Trek, haciendo un conjunto con su ropa y su bici muy hermosa a propósito, rueda tapada atrás, eligió para el tránsito recorrido de casi 7 kilómetros para la categoría Master D, 9 fue para la C, como así también para la categoría Master B. Un recorrido allí como es de costumbre, se realiza todos los años en el campo de la bebida, se va por la arteria que está del sector norte y se regresa por la que está para el sector sur, con una brisa que soplaba y que los tiempos iban a ser importantes para luego de recorrer esta, la etapa número 2, pero sobre todo lo que ya les marcamos, ¿no? Etapa contrarreloj, donde aquí comienza a acomodarse un poco más la clasificación general. Pero ya estamos en condiciones para ir contándoles, mientras que observamos las imágenes que son atrapantes y, por supuesto, donde tiene la posibilidad de ver estas hermosas bicis para la prueba contrarreloj que han invertido y tienen la posibilidad de utilizarlas los Master como los promocionales. En categoría Master D, el triunfo quedó para Miguel Machi, ese quien ya comandaba con la clasificación general y, por supuesto, es el que se metía en esta, la etapa número 2. Pero así quedaba la etapa número 2. Miguel Machi, primer lugar. Segundo lugar para Néstor Morena. Tercero, argentino Oscar. Oscar, argentino, a propósito, su apellido. Cuarto, Oscar Pergolisi. Quinto, Vicente Soric. Y sexto, Francisco Pose. Séptimo, Miguel Copeló. Octavo, Héctor Daniel. Noveno, Héctor Quiñeros. Y décimo, Roberto Bullich. Estábamos hablando de categoría Master D, cuando ya la categoría promocionales también, viernes por la tarde, comenzaba a rodar y a buscar sus mejores tiempos, en donde ellos iban a recorrer prácticamente casi 10 kilómetros. En lo que fue la categoría Master B, en la segunda etapa, la prueba contrarreloj, se lo decía, allí se ponía en marcha el recorrido para buscar, por supuesto, los 10 kilómetros, casi 10 kilómetros, lo decía,
la gente de categoría promocionales. En Master B, el triunfo para lo que fue la prueba contrarreloj y se acomodaba la general. Patricio Sesnich es el quien se quedaba con la prueba contrarreloj con este tiempo. 9.57 en Master B, un tiempazo es el que pudo registrar Patricio Sesnich de la provincia de Neuquén. Hace 4 años que se subió a la bici y lo ha demostrado muy bien en esta prueba. Luego, en el segundo lugar para la Cobra Di Lorenzo, tercer lugar para Eduardo Leguizamón, cuarto Darío Pagliarisi, quinto Elio Olivera, sexto Fernando Divi, séptimo Carlos Castillo, octavo Marcos Castro, noveno Armantegui Martín. Y la décima posición para Mauricio Gallés, los 10 mejores en la categoría Master B. Pero como ya lo decíamos, Patricio Sesnich es el que se adjudicaba la clasificación general en una performance bastante importante en Master B. Me había quedado pendiente categoría Master C, lo que fue la segunda etapa. El ganador fue Argentino Fontana. Segundo, Mario Dauría. Tercero, Adrián Pozzoli. Cuarto, Adrián García, Fernando Morilla, Marcelo Hielo, Miguel Díaz, Waldemar Reina, Ariel Bravo y Hugo Doborasek son los mejores registros que estuvieron realizando en esta prueba contrarreloj. Pero seguimos mostrando imágenes de lo que dejó la segunda etapa de la categoría promocionales, viernes por la tarde, donde un viernes no fue la verdad que muy alentador para la gente de la organización, porque bueno, Ariel Valdés iba finalizando esta prueba contrarreloj, levantó la cabeza muy cerca donde estaba el banderazo final y fue a dar contra la gente de la organización y lamentablemente una terrible caída y fue involucrado Fabián Cerezo, Julio Carrión, también Nico Cerezo y Ariel, por supuesto, con un importante corte en su frente, pero gracias a Dios fue un susto tremendo en el que se vivió en el momento, pero superado esto se le pudo dar la continuidad a esta etapa contrarreloj. ¿Dónde? Bueno, aquí cada uno ponía todo lo suyo. Esto es donde la prueba contrarreloj es la bici, como usted la prefiera y la vaya a preparar. Y en estos momentos, Diego Tibani en imágenes, luciendo los colores de la selección argentina, pero en categoría promocionales es el que buscaba tener un buen tiempo, un buen registro, más allá que la primera etapa, los 7 hombres que habían llegado con algunas diferencias con respecto al lote, donde Diego Tibani, quien vemos en imagen, no venía en la fuga. Pero esto no le hacía preocupar porque iba a buscar un buen registro para poder lograrse la definición de esta contrarreloj de los casi 10 kilómetros. Es así. Lo vamos ya contándoles a ustedes que este señor es el quien se apoderaba de la prueba contrarreloj, pero no le alcanzaba para la clasificación general, tan solo un segundito era la diferencia que iba a quedar entre Diego Tibani y el líder de la clasificación general, este señor que también buscó un buen registro y por supuesto que iba a hacer lo máximo para el gran desarrollo de lo que iba a dejar la prueba contrarreloj. Pero lo cierto es que el triunfo fue para Diego Emanuel Tibani, quien lo habíamos anteriormente. Juan Prieto quedó en la segunda posición. Diego Emanuel tuvo un registro de 10-10. Y Juan Prieto, 10-12, el de Bicicletas India. Tomás Moyano, en el tercer lugar, con 10-25. Cuarto, Mauricio Rivas, con 10-27. Quinto, Rodrigo Martínez, de Hachal, con 10-28. Y luego, en la sexta posición, Diego Tibani, el de Distribuidora Bonoma, que se lo observaba en imágenes, con 10.30. Y la séptima posición, Amador Jiménez, con 10.33. Octavo, Renzo Correa, con 10.43. Noveno, Fabio Zamora, con 10.44. Décimo lugar, David Brenta, que se quedaba con el décimo lugar, con 10.44. Pero allí, al décimo segundo lugar, décimo primero, Luis Carrizo. El Benja Carrizo también con 10.45 en el décimo lugar. Y en el décimo segundo lugar, Alejandro Cabral, quien realizaba un registro de 10.51 y con la diferencia que había mantenido el día anterior en la primera etapa, esto lo favorecía para mantener el liderazgo de la clasificación general y, por supuesto, Alejandro Cabral continuaba con la casaca de líder buscando la etapa reina del día sábado que iba a finalizar en el dique Punta Negra. Pero finalizado, por supuesto, el gran esfuerzo del líder, como lo observábamos allí, el último que arribaba a la línea de meta, Alejandro Cabral, que es el último que se había puesto en marcha y es el último que finalizaba. Eso le permitía, por tan solo un segundo, la diferencia de mantener la casaca de líder
esperando la etapa reina del día sábado frente a todo lo que se venía. No solamente para esta categoría promocionales, sino para las cuatro categorías. Hablamos de categoría Master D, Master C y Master B, el resto de lo que venía. La tercera etapa, día sábado, el dique Punta Negra y la etapa reina, denominada de la mejor manera. Pero viene luego de la pausa, así que los invitamos a que permanezcan detrás de la pantalla. Una breve distracción, al menos por unos minutitos, hidratarse, picar algo y retomar nuevamente la silla. Ya regresamos con más Ciclismo Total. Palmar del Lago, ruta 14, kilómetro 27 en Uyún. Palmar del Lago, un verano diferente, un lugar distinto. Palmar del Lago. Adquirí tu moto Corben en San Juan Biker, concesionario oficial San Juan, Avenida España, 1300 Sur. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. Sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Esa bandera hace 7 años que está parada. Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Rodando, rodando seguro. Tres años, 1096 días, 263.000 horas. Hicimos mucho. Trabajamos para cambiar Rivadavia. Y lo estamos logrando juntos. Rivadavia, construyendo ciudad. Están
tan solo 22 horas 51 minutos, lunes, viviendo lo que dejó hace un fin de semana atrás, la vuelta a la provincia de San Juan, edición número 15 de la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre, y que fue una verdadera fiesta. Todo listo y todo preparado, seguramente eligiendo la mejor ubicación frente a la pantalla. Saludo grande para Javier y para toda su familia, para todos ustedes quienes disfrutan de las imágenes a esta hora de la noche, una noche calurosa en la provincia de San Juan, pero bueno, es la temperatura que nos encanta vivir y sobre todo pasarla de la mejor manera. Vamos directamente a esto, lo que todos están esperando, la etapa reina, camino Punta Negra y por supuesto que también todo el recorrido, la previa, lo que se venía, la casaca de líder para la categoría un poquito más grande, ya lo decíamos, Machi es quien se adjudicaba el liderazgo para buscar la etapa reina en las categorías de mucha experiencia de este momento de billar y sobre todo de disfrutar para el gran desarrollo de las categorías, tanto C y como categoría Master D, que eran ellas las que iban a arrancar el sábado por la mañana frente a lo que es la Plaza de Marquesado, donde el recorrido, como es también habitual para el ciclismo libre y el ciclismo promocional y también el ciclismo elite, buscar calle Libertador General San Martín, ir hasta la rotonda de acá, categoría Master D, la que ustedes observan con Victorio Díaz también ahí comandando las acciones frente de cabeza. Íbamos a ir hasta lo que es la rotonda grande, que está cerquita, muy cerquita del Hospital Marcel Quiroga, retornar nuevamente por la misma Libertador General San Martín, buscar Teniente Galíndez y así internarnos en esta ruta 60 para lo que es la rotonda de la cerámica. Allí el retorno nuevamente para las categorías Master D y Master C. Son las que se iban a desarrollar el sábado por la mañana para la gran definición de la etapa reina, como a todos les ha denominado y sobre todo les encanta, y es un trazado muy lindo, un recorrido bastante atractivo que tiene sus condiciones, ya sea de ritmo para buscar un buen performance y sobre todo también para definir en lo más alto. Con esta categoría que iba a tener una distinta nominación, no se iba a subir por lo que es la zona del dique del paredón de Ullón, sino se iba a buscar calle Libertador General San Martín, ingresar por el departamento de Sonda, calle Las Moras y finalizar por este sector izquierdo de la Camino a Punta Negra. Pero luego vamos a seguir con más imágenes porque vamos a buscar el contacto con nuestro compañero que está paseando, está de vacaciones, está trabajando, hoy ausente. Le enviamos un saludo también para el profe Fede porque está un poco pachucho y bueno, le dijimos que descanse nomás y por supuesto que se tomara la jornada como Fabián Seguí. No sé si se descansa, trabaja, vacacionea, ¿cómo es el tema? Ernesto, Fabián Seguín desde la provincia de Mendoza con la vuelta, la edición número 43. Fabián, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Roxana, para vos, para todos. Muy buenas noches. Bueno, estamos en el camino de regreso de lo que es la zona de San Rafael, después de haber pasado la etapa de General Alvear, y de ahí nos estamos regresando a la capital. Nos ha enganchado lluvia, pero bueno, estamos justamente ya a aproximadamente unos 50, 60 kilómetros de la capital mendocina. Y viendo por la aplicación, Rosana, el programa, porque tenés una remera amarilla con un pantalón blanco, y estamos con los muchachos, te estamos con los muchachos viendo, aunque vos no creas. Me contaron por teléfono a ustedes, recién. No. Levántame la mano para que vea que le estoy diciendo la verdad. Así que, bueno, y compartiendo las imágenes, diciendo la contra del rock, y ahora ya poniéndola en marcha la etapa de los diques. Y bueno, queríamos estar presentes, obviamente, en esta etapa, en este programa que le dimos la posibilidad a los libres y a los máster que estuvieron presentes en la vuelta a la provincia de San Juan, y bueno, nosotros acompañando con Ciclismo Total y también lo concerniente a todas estas competencias. Así que era el motivo de estar presente, acompañarte, Rosana. Sé que Federico Alfredo estaba un tanto pachucho, y bueno, esperando también, si no, la visita del presidente de la agrupación con Nicolás. Estamos, o sea, con
Estamos aguardando eso, que en instantes pueda llegar la visita del tremendo ganador que te dio categoría promocionales, como todos en todas las categorías, pero sí, el más destacado, ¿no? Porque no podríamos tener a todos acá en el piso, pero también a Julio o a Fabián, quienes son las cabezas visibles de esta agrupación que ha cumplido la edición número 15. Pero ya estaremos desarrollando todo esto enseguida, nada más, Fabián. Contanos cómo se está desarrollando esta vuelta a la provincia de Mendoza, que el próximo lunes tendremos imágenes de lo que está ocurriendo con esta vuelta, que arrancó el sábado por la tarde con un prólogo en las distintas tandas clasificatorias, teniendo un ganador para que luzca el día domingo la primera etapa, que fue, mientras que seguimos observando imágenes de esta etapa del dique Punta Negra para la categoría Master 6 y Master D. Contanos cómo se está viviendo, más allá de este traspié que ha sufrido en la jornada de hoy la vuelta a la provincia de Mendoza, pero cómo dio inicio, cómo arrancó. Creo que la respuesta del público ha sido contagiada por los sanjuaninos. Sobre todas las cosas, el prólogo fue ganado por Maximiliano Navarrete. Ayer la primera etapa es el Marciano Histórico, ganando el oro por el chico Jefferson Zapata del equipo ecuatoriano, donde fue segundo Daniel Zamora y tercer lugar para Dani Díaz, cuarto lugar para Alejandro Durán y en el quinto lugar Juan Pablo Dotti. Estos fueron los cinco mejores del día de hoy. Hoy la etapa más larga, más extensa, un tanto accidentada, pero no por las caídas, sino por las decisiones de la policía, de equivocar el camino, de cuando llegamos a General Alvear, y perdimos obviamente tiempo porque había una fuga de seis hombres, donde estaba Sergio Aguirre, donde estaba Luis Lucero, Maxi Navarrete, Duilio Ramos y dos civistas más, y tuvieron que neutralizarse. La carrera es largo de contar, pero esto es lo que ocurrió. La etapa de hoy la ganó Maxi Navarrete, el equipo de Madereras López, segundo lugar, segunda ubicación para el Willy Lucero, Héctor Maximiliano Lucero, y tercer lugar para Duilio Ramos. Podio donde comparten los ciclistas de la provincia de San Juan. La etapa de mañana, poco más corta, 147 kilómetros, desde Luján de Cuyo hacia lo que es San Carlos Sur, y va tomando forma la vuelta a la provincia de Mendoza. El líder, Jefferson Zapata Díaz, es ecuatoriano, tiene 20 años, y ayer demostró en la subida al Manzano Histórico que es de buena madera, y que es un sitio para tener que ascender, ¿no? Tener que subir, bueno, principalmente para toda esa etapa. Ay, lo perdemos un poquito a Fabián en cuanto a la señal. Sabemos que viene en viaje desde lo que es la zona de San Rafael, donde ha finalizado hoy la segunda etapa, viajando a la ciudad capital de la provincia de Mendoza. ¿Lo tenemos? ¿Lo recuperamos? ¿Fabián, estás por ahí? Bueno. Seguramente vamos a retomar en instantes el contacto, pero bueno, ya lo decía, la primera etapa Manzano Histórico con el ganador, este ecuatoriano que está con 20 años nada más y demostrando que está muy bien. Así se quedó con la etapa del Manzano Histórico, que es una etapa con falso llano que va subiendo, aunque no se note mucho, pero para los que la pedalean sí. Manzano Histórico arrancó la primera etapa, como es de costumbre, la vuelta a la provincia de Mendoza, bastante dura, y que hoy, con casi 200 kilómetros, con unos movimientos por ahí que se realizó, que marcaron un poco, pero bueno, que pudo finalizar, donde los sanjuaninos siguen siendo protagonistas y estuvieron entre mezclados allí en ser protagonistas durante una extensa jornada, tanto en la etapa de ayer como en la del día de hoy. Pero ya para ir buscando definición de la tercera etapa, la vuelta a la provincia de San Juan de categoría Master, sobre todo promocionales, la etapa reina, la etapa número 3, que buscaba la definición y, por supuesto, donde los hombres iban a hacer un buen performance. Donde acá observamos allí, por supuesto, etapa número 3, la categoría Master D, donde hombres que intentaban a ver si se podía lograr, pero se pasa el puente y, mamita querida, parece que te van jalando de la parte posterior hacia atrás para no continuar el ascenso. Pero una linda jornada del sábado por la mañana, donde la definición buscaba un hombre
en solitario. Vamos a ver si es que le alcanza para definir, y así es. El dorsal número 21, quien buscaba la definición, este hombre de Olavarría, que muchos años viniendo a la provincia de San Juan, y es el mismo Francisco Pose, quien va a quedarse con la etapa reina. Su hija Ludmila Pose ahí alentando, feliz y contento, definiendo la etapa reina. Francisco Pose, quien se quedaba con el primer lugar. La segunda posición para Miguel Machi, tercero Daniel Moriones, cuarto Héctor Quiñones, quinto Néstor Morena, el sexto lugar para Oscar Pergolesi, séptimo argentino Quijada, octavo Ricardo Buteler, noveno Pedro Ledesma y décimo Luis Mallea, los 10 mejores de esta, la categoría máster de la etapa reina, que así cerraba, pero que la general la mantenía Miguel Machi, y para Pose le permitía quedarse en el segundo lugar en la general a tan solo 19 segundos. Pero Machi, como ustedes lo observan, allí custodiado por todos sus compañeros para que no lo despojaran de el clasificador general, y eso que le permitía mantenerlo cerrando la etapa reina de la categoría Master D. En categoría Master C, también haciendo una muy buena performance en la definición de la etapa reina, la etapa de los diques, la etapa Punta Negra, pero finalizando por este otro sector de Calle Las Moras, así quedaba Master C. Mauricio Manzi era quien se iba a llevar el triunfo en la categoría Master C. Raúl Castro, segundo, tercero argentino Fontana, cuarto Adrián Pozzoli, el quinto lugar para Carlos Piazza, el sexto Fernando Morilla, el séptimo Waldemar Reina, el octavo para Mario Dauría, noveno Adrián García y el décimo lugar para Freddy Lemos. Mientras seguimos observando la definición de esta categoría que iba a venir para cerrar, y por supuesto acá, como lo que les estaba marcando, el ataque en categoría Master C y Mauricio Manzi, el hombre que se quedaba con el triunfo. Ahí nomás Raúl Castro, el tercer lugar también para definir argentino Fontana, y el cuarto lugar para Adrián Pozzoli, la categoría Master C, que cerraba la etapa reina, quedando la clasificación general para esta categoría, la Master C que ustedes observaban anteriormente, con el triunfo de Mauricio Manzi. Quedaba Fontana permanentemente liderando la clasificación general, y a 14 segundos Mario Dauría, y tercero Adrián Pozzoli, cuarto Fernando Morilla, quinto Adrián García, los 5 mejores de la general en categoría Master C, lo que se vivía la etapa reina. Pero buscábamos categoría Master B para tener otra ubicación de lo que era la cámara en el sector de la Ruta del Sol, donde luego de dejar Ruta del Sol se iba a viajar distinto. El profe Gustavo Milla, también lo vemos ahí a Julio Sanduay, algunos de los hombres entremezclados, Fernando Olivier, por mencionar a tantos de los que son de este lote, de este grupo, y que han sido partes y protagonistas. Una categoría Master B que ha mostrado unas condiciones tremendas, y por sobre todo, como ya lo sabemos, aquí se venía para la Cobra Di Lorenzo, quien se quedaba con la etapa reina en la categoría Master B, que se fue por Uyún y se definía en la Z. Y por supuesto la categoría promocionales, Carlitos Páez se llevaba el triunfo, segundo lugar para Diego Tibani, tercer lugar ahí el porteño David Guerrero, eran los que estaban definiendo la etapa reina de la Vuelta a la Provincia de San Juan, edición número 15, en las distintas categorías que le hemos ido marcando, y sobre todo los triunfos, que distintas terminaron por dos por un sector y las otras dos por un sector, pero que fueron atrapantes, bastante interesantes, y sobre todo donde también ya buscaba prácticamente la gran definición de esta vuelta con lo que fue la etapa reina el sábado durante todo el día. Pero es momento de más comerciales y buscar lo que resta, la cuarta y la última etapa, departamento de Pocito. Los invitamos a que permanezcan porque debemos cumplir con nuestros señores comerciantes. Enseguida regresamos. Gente que lucha y crece, aguante la agrupación.
Escuchar al vecino es fundamental para saber qué piensa y qué necesita. Soy Rubén García. Trabajo junto a vos todos los días en obras que son parte de nuestra identidad, con nuevos proyectos para cada zona de Rawson, para que cada vecino tenga más y mejores oportunidades. Porque juntos, unidos, llegamos más lejos. En 2019, Rubén García, Juan Carlos Gioja. Por todos, por Rawson. ¿Dado cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Sueños realidad. Tierra honesta de buen vino, bendecida por el sol, que vuelve a crecer, que vuelve a crecer, que vuelve a brillar, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, volvemos a crecer. Vienen las fiestas en India y Jan Center. Hay una bici para cada uno. Calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí bicicletas India en Mitre y Rioja o en Jan Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. Minutos nos separan de la hora 23 de regreso y ya para el último bloque de la última etapa. Lo cierto es que agradecemos a Basi, como siempre, para estar elegante en esta edición número 15 de la Vuelta a la Provincia de San Juan de categoría promocionales y máster. Seguro el saludo especial para la gente de Basi. Recuerde que está en Peatonal Rivadavia, entre Tucumán y Rioja, Paseo del Sol, local 8. Allí Cecilia, Sonia, para asesorarla de la mejor manera a todas las chicas, ya sea ropa formal, informal, deportiva. Quedar muy bien con las chicas también, si ustedes tienen la oportunidad, o aquellas que se quieren hacer regalo personal, se pueden acercar por Basic y lucir espléndidas en este lindo verano que tiene la provincia de San Juan. Así es que acérquese, Basic, local 8, Paseo del Sol, Rivadavia, entre Tucumán y Rioja, Vereda Norte. Vamos en busca de imágenes, pero en este caso no les vamos a poder observar, mostrarles a ustedes para que puedan observar la carrera en movimiento de lo que dejó la última etapa, debido a que
que nuestras cámaras también estaban cubriendo la Vuelta del Este, que fue la que estuvimos observando el lunes próximo pasado. Y eso no nos permitió tener la carrera en movimiento para las cuatro categorías que se vivieron domingo por la tarde. A partir de las 15 horas se ponía en marcha categoría Master C, luego Master D y también lo que iba a ser la definición en B y promocionales. Pero sí, con todo el arduo trabajo de Jesús Seguín, Javier y todo el equipo de Ciclismo Total a través de Canal 35, les mostramos algunas breves imágenes de lo que dejó el podio y por supuesto partes de esta linda carrera con la definición en las distintas categorías. Pero sí, para contarles y consagrarles que Argentino Fontana en categoría Master C que se quedó con el triunfo, fue el ganador. Y por supuesto también el abrazo aquí de las categorías promocionales con la distribuidora Bonomo y Alejandro Cabral, quien se colocó la casaca líder desde el primer día, desde la primera etapa, y no se la despegó de su físico hasta el cierre de la última etapa con una fiesta tremenda en el departamento de Pocito. El público realmente que ovacionó, acompañó en todo el trazado, en todo el circuito de lo que es calle Vidar, calle 11, Costa Canal 9, calle 6, todo este recorrido donde la familia Tibani también allí de paso, las imágenes que dejaban y mostraban el gran festejo de Alejandro Cabral en categoría promocionales, quien se quedó con el título en lo más alto del podio. Mientras también observamos el triunfo en las distintas categorías, en los podios, para dejar destacar estos hombres que vinieron a la provincia de San Juan de distintos lugares del país y fueron parte. En Master D, el triunfo para Miguel Machi, quien se llegó la clasificación general, que ya ha perdido la cuenta. Miguel Machi, ¿cuántas veces estuvo presente en San Juan? Pero ¿cuántas veces ganó también? Y nuevamente repite con el intendente Fabio Valdai, Pablo García Nieto y toda la gente que promueve y apuesta por el ciclismo, tanto provincial, ya sea elite, sub-23 en junior, en máster y lo que observamos aquí. Al flamante ganador Alejandro Cabral, el Chompira, conocidos por todos, quien se llevaba esta edición número 15 y a todos los ciclistas en general, los 500 que estuvieron participando de todo el país. Beso grande para los tucumanos que están observando a esta hora el programa. Así es que saludo especial para la familia Videla y todos quienes están observando el programa. Gracias por elegir San Juan, gracias por estar acompañando en esta pasión que nos encanta como es el ciclismo, que la sigan disfrutando. Nosotros nos estamos yendo, hoy hemos tratado de hacer lo mejor posible para contarles a todos ustedes lo que ocurrió con la Vuelta edición número 15 de la provincia de San Juan en categoría promocionales y máster. El saludo especial para la gente de la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre, banderilleros, clasificadores, para todos en general, para la gente de la ambulancia, la policía, todos que trabajaron a destajo para que esta edición número 15 de corazón fue espectacular. Felicitaciones, a seguir trabajando. Vendrá una edición número 16 que seguramente esos detalles que quedaron pendientes, como toda organización, irán mejorando para el próximo año y que todos en conjunto apostemos y apostamos de la mejor manera, otorgando ese granito de arena para que todo sea espectacular. Javier, Jesús Seguín en la técnica para contarles a todos ustedes estas lindas imágenes que hemos vivido. Fabián Ernesto Seguín, hoy brillando ausencia, pero el lunes estará con todas las imágenes de lo que va a dejar la Vuelta a la provincia de Mendoza y el profe también, Fede, una pronta recuperación. Beso para todos, buena semana. Canal 35, Grupo El Sonda, Ciclismo Total, les dice gracias tremendas y nos reencontramos el próximo lunes a las 22, la cita aquí en Canal 35, Ciclismo Total. Chao, hasta la próxima.